Ya comienza Esloras, vas a ver barcos. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición de Esloras, donde, como todas las semanas, vamos a ver una nueva embarcación deportiva producida por nuestra industria. En Buenos Aires probamos y evaluamos la GG 540 Open modelo 2019. Y también les vamos a mostrar el nuevo Suzuki de 250 HP disponible en nuestra industria. La GG 540 Open es uno de los modelos más representativos de esta marca. Tuvo a lo largo de los años varias modificaciones y llega a este 2019 tal como la vamos a ver y la vamos a probar. Primera parte de la nota. Esta es la GG 540 Open 2019, motorizada con un dos tiempos Mercury de 60 caballos. Es el límite inferior de potencia para este modelo. Ahí la vemos navegando y se puede apreciar un diseño exterior de líneas suaves con un perfil atemporal coronado por un gran parabrisas envolvente. Tiene un ya aprobado fondo con una B moderada hacia proa y tres cantoneras por lado que le permite navegar eficientemente aún con bajas potencias. A ambos lados del balde motor tenemos las planchadas por las cuales ingresamos al interior de la lancha. Sobre el espejo encontramos en este sector la luz de navegación, la llave de corte de batería y la tapa para carga de combustible. El interior, como verán, tiene muy buenas dimensiones y comodidades, en este caso con una distribución convencional. Atrás, el gran asiento ocupa toda la manga y el respaldo es envolvente, lo que hace muy agradable este sector. Debajo tenemos grandes lugares de guarda y acceso a la caja de batería. Esta unidad está equipada con dos asientos back-to-back, con la posibilidad de extenderlos y convertirlos en reposeras. Opcionalmente se puede configurar con dos butacas adelante o una butaca para el timonel y un back-to-back sobre babor. En medio de los dos asientos tenemos un guardaesquíes de gran tamaño. Hacia atrás, en este sector y sobre línea de crujía, está el depósito de combustible de chapa galvanizada para 75 litros de capacidad. Como opcional, la marca lo ofrece en acero inoxidable. Otro de los elementos que trae de serie la GG 540 es el bimín irrebatible. Tiene una estructura hecha en aluminio, anclados al lateral del parabrisas y a la cubierta. En caso de poco espacio en la guardería, como ya les mencioné, es fácilmente rebatible. Y para completar la lonería también está el tono de proa. Abriendo el paso central del parabrisas está el open de proa, realmente cómodo con módulos de tapicería y, en este caso, con barandas laterales. Debajo de cada asiento hay lugares para la guarda de los diferentes elementos que siempre llevamos a bordo. Bien hacia proa está la caja para el fondeo, un elemento de gran valor arribado en la lancha. Destacable la calidad y confección de los tapizados, algo en lo que GG viene trabajando positivamente ya desde hace algún tiempo. Gustavo, ¿qué representa para la marca el modelo GG 540 Open? Bueno, el modelo GG 540 es el más antiguo que tiene la empresa. Comenzó siendo una lancha de 540 con sola central y después fue mutando. Hoy tenemos cuatro versiones de la marca. Este es el que más versiones tiene y fue la embarcación más vendida del astillero. ComunidadNautica.com. Sumate, sé parte de este mundo.
En un ratito nada más vamos a estar con la segunda parte de la prueba y evaluación a esta GG 540 Open modelo 2019. Recuerden que todas las pruebas que hacemos acá en el programa están en HD a través de nuestro canal de YouTube. Vamos a la pausa, muy breve, y al regreso vamos a estar charlando con la gente de Regnicoli sobre el nuevo Suzuki 250. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Recuerden que ustedes también pueden ser parte de ComunidadNáutica.com, un completísimo portal con todo lo que hace a la industria náutica deportiva local e internacional, donde además van a encontrar los contenidos de Esloras, Paralelo Cero TV y también Paralelo Cero Magazine. El motor que les voy a mostrar ahora es un nuevo 250 HP de Suzuki, un picante 250 HP que presentó la gente de Astillero Regnicoli, representantes de la marca en nuestro país. Vemos la nota. ¿Cuál es la gama de motores Suzuki que se está comercializando en la Argentina en este momento? Me refiero al tope de gama. Bueno, como alta gama vino un nuevo motor de 250 HP, un motor un poco más picante, un poco más deportivo. Es un motor de V6, obviamente doble árbol de elevadas a la cabeza, 24 válvulas. La altura del motor es para embarcaciones que casualmente son deportivas, de 20 pulgadas, para andar rápido. Un diseño de transmisión muy especial para la alta velocidad. Puede venir con hélice hasta de 32 pulgadas. ¿Y hay variables de hélices? Sí, hay como 15 o 18 hélices diferentes. La inyección es multipunto, cada cilindro tiene su inyector. Es secuencial, que eso es una característica de Suzuki que no muchos la tienen. Este nuevo 250 SS, ¿qué plan de mantenimiento preventivo tiene? Ninguno que varíe con respecto a las demás. El aceite, que son 8 litros, no es ningún aceite especial. Solamente requiere tratar de que se le ponga el combustible de un alto octanaje, ¿no? ¿Cómo es el periodo de asentamiento del motor? Son 20 horas. En ese periodo lo que la fábrica aconseja es cuidarlo hasta que venga de vuelta a un mecánico habilitado, que tenemos muchos en todo el país. Le hace la preentrega de las 20 horas y de ahí en más, si quiere ir a fondo de acá hasta Misiones, no tiene problema. Me gustaría que ahondes un poco más en cuanto a ver el peso que tiene y en qué embarcaciones estaría cómodo. Dentro de que es un V6 de 4.050 centímetros cúbicos de cilindrada, es un motor grande, pero pesa 262 kilos. Y bueno, está especialmente diseñado para embarcaciones rápidas. ¿Qué debería sentir o qué es lo que sentiría el usuario de este 250 SS al momento de tenerlo en su embarcación y acelerar? Mucha reacción, mucho pique, una superior velocidad final con respecto al estándar y sin descuidar el consumo. Los centímetros cúbicos que gasta por caballo por hora son los mismos que el otro motor y la verdad no lo podemos creer. ¿Cuáles son las calificaciones de emisiones? Bueno, este motor sigue respetando la norma más alta que hay actualmente en los fuera de borda, que es ultra low. Se puede usar donde uno quiera. Service, representación en el país de la marca y garantía. El service tenemos en todo el país. Tenemos los repuestos y lo que puede no haber se trae rapidísimo. Y el servicio, por suerte, tenemos en todo el país. Hernán, muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ustedes. ComunidadNáutica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Y pueden seguirnos a través de las principales redes sociales. Nos van a encontrar como Esloras TV. Estamos en Facebook, Twitter y también en Instagram.
Paralelo Cero Magazine ya está a la venta en los principales kioscos de diarios y revistas de Capital y Gran Buenos Aires. Pero recuerden que además pueden ver íntegramente en digital el contenido de la revista a través de comunidadnautica.com. Vamos a la pausa, al regreso, segunda parte de la prueba que estamos haciendo hoy a la GG 540 Open 2019. Ya volvemos para seguir viendo barcos. Y además de Esloras, claro, ustedes pueden ver otro programa de náutica, en este caso Paralelo Cero, conducido por Lorena Franceschetti. Los mejores contenidos del programa los van a encontrar a través del canal de YouTube Paralelo Cero Magazine. Vamos al anticipado, segunda parte de la prueba y evaluación a la GG 540 Open 2019. El puesto de mando es muy cómodo, si bien los back-to-back no tienen ninguna regulación especial, me encuentro en una confortable posición para timonear. Buen espacio para las piernas, fácil acceso a los mandos y buena protección del parabrisas con la altura y el ángulo adecuados para tener además una visión despejada. Un dato de importancia es que estos asientos pueden instalarse con tres opciones de altura diferente, esto es, para cubrir los diferentes rangos de estatura de los compradores. Tiene un tablero sencillo pero atractivo y de buen tamaño para alojar toda la relojería que necesitemos y espacio suficiente para una radio, ecosonda y demás elementos habituales que instalamos en una lancha. El centro del volante es del mismo color que la tapicería y además tiene muy buen grip. Bueno, vamos a probarla. Ahí vamos a 3.800 vueltas y el velocímetro dice 21.2. Vamos a ver cómo gira cerrado. Ahí estamos a fondo, son 37 nudos indicados. ¿Cómo ves el posicionamiento y por qué de esta lancha dentro del mercado comercial al que pertenece? En realidad es una lancha que siempre se vio muy bien y con las mejoras que tuvo y los adelantos que fue teniendo, creo que es una embarcación que está muy bien posicionada. Muchas gracias, Gustavo, por dejarnos probar la 540 Open modelo 2019. Entrega gracias de las gafas de Union Pacific, como siempre. Luego de ver y probar la GG 540 Open 2019, comienzo el habitual comentario final con las características generales de este producto. Tiene una eslora de 5 metros 40, manga de 2 metros 10, puntal de 1 metro, calado del casco 25 centímetros, peso sin motor 550 kilos, depósito de combustible en popa y sobrecrujía de 75 litros, potencia de 60 a 175 HP,
La lancha está habilitada para transportar 8 personas. Tiene una estructura muy sólida, pocas matrices forman parte de la misma. Casco por un lado y piso y cubierta en una sola pieza. La estructura de largueros es tipo araña y todo en plástico fibra de vidrio reforzado. No hay madera en ninguna parte. Este fondo que la marca viene utilizando desde hace tiempo en esta eslora está más que probado. V moderada en proa, 3 cantoneras por lado y una manga de 2,10 metros en popa son la fórmula para una buena navegación. ¿Qué quiero decir con esto? Con una mínima potencia de 60 HP, sale a planeo de modo eficiente, mantiene una correcta actitud de navegación, dobla bien y tiene un suave corte de ola, sin golpes bruscos. Vemos el motor instalado. Es un Mercury 2 tiempos de 60 caballos con hélice de 14 pulgadas. Este motor tiene un desplazamiento de 967 centímetros cúbicos y un peso en vacío de 99 kilos y medio, lo que lo convierte en ligero y eficiente. La navegué un buen rato y obtuve los siguientes registros. A 3.800 vueltas, la velocidad crucero promediada fue de 21 nudos. A fondo alcanzó las 5.600 vueltas y el velocímetro indicó 37 nudos. El dato estimativo de consumo a potencia de crucero estaría en el orden de los 14 litros hora. Recuerden, una vez más les digo, que este es un dato estimativo. Concluyo diciéndoles que si la pregunta es ¿puede una lancha de 5 metros 40 navegar bien con 60 caballos? La respuesta es sí, lo hace muy bien y ustedes lo vieron. Comunidadnautica.com. Sumate, sé parte de este mundo. Antes de la despedida les recuerdo mi cuenta de Instagram que es hbenceni. Y para tomar contacto con la producción del programa tienen que hacerlo a través de comunidadnautica.com. Se termina el de hoy, pero en 7 días y en este mismo horario aquí vamos a estar con más novedades de la náutica deportiva local e internacional.